Llegó Navidad, primero de diciembre, y aquí saludándolos el super inmigrante AZ. A todos ustedes y a todos aquellos que nos consideran también apatriados, no hombre, no piensen así, pero bueno, esto es de libre expresión y cada cual tiene derecho a expresar lo que siente. Pero sí es bueno explicar también varias cositas, que muchas veces emigrar no solo es salir del país, emigrar también lo hemos vivido localmente en nuestros países, cuando nos hemos movido, porque sea los del campo para la ciudad, los de la ciudad para otras ciudades porque ya no hay más campo, y los de un barrio para otro. Muchas veces esos cambios ayudan a uno a crecer, a hacer cambios precisamente en la vida, para bien o para mal, porque cada uno decide su destino. Y hemos tenido primero, antes de ir a países como Estados Unidos, como Canadá, Australia, también sueños locales, no solo es el sueño americano, sino sueños locales, como por decir algo. Primero, conocer la capital, por fría, por lo que sea, o por concurrida. Hay que conocer la capital. Yo, ese es el primer consejo que les doy a todos ustedes antes de que salgan a explorar nuevas tierras. Primero conozcan el pueblito si viven en fincas, después conozcan la ciudad, pero también conozcan la capital. Úntense de la capital, eso es muy importante. También para todos los que estamos en Latinoamérica, otro sueño muy nacional es conocer la costa, conocer la playa. Hay muchos que llegan a esos países y me dicen, oiga, y si viera que es la primera vez que yo conozco aquí los mares, y eso que aquí no hay casi mares, sino lagos que parecen unos mares. Entonces también es otro consejito brillante. Antes de venir para estos países, conoce el mar allá, úntate de la arenita del mar saladito, bien delicioso, antes de salir a explorar estos países. Después tenemos de pronto unos sueños más internacionales, como por decir algo, en alguna época la moda era conocer Disney World. ¿Sí? Hasta que nos volvieron es una frustración, porque los tíos le daban a las sobrinas de regalo de 15 años, hijita, para que se vaya para Disney World allá y pase bien sabroso. Iba a pedir la visa y se la negaban. Le crean esa frustración a ese inmigrante, porque muchas veces no podemos decidir nosotros nuestra propia felicidad, nuestros propios destinos, pero si estamos aferrados al de arriba, todo se puede lograr, así le hayan negado la visa, así no tenga visa para Canadá o para donde sea. Si usted se lo programa y si usted está con el de arriba, va a llegar muy lejos. Y asimismo, en esos sueños, hoy en día se ha visto que las fronteras se están cerrando más, que las seguridades, que las crisis que se vivieron en el 911, porque una cosa es antes de Cristo y otra es antes del 911. Todas esas crisis han servido, ¿para qué? Para que Estados Unidos haga reformas migratorias. Las crisis, por decir algo, de las epidemias, de esto de la pandemia, de la gripe porcina, ha servido para que disimuladamente ahí Estados Unidos le inyecte dinerito en la parte farmacéutica ahí a México, y también se beneficien muchos países, porque eso ahí hay dinerito de por medio. Eso no solo es epidemia, enfermos estamos todos, porque estamos llenos de vacíos, de envidias, estamos siempre buscando ser felices, para saber que de pronto puede ser nuestra misma tierra la que nos da esa felicidad. Nuestra tierra es una y no hay dos. Como tu tierra no hay, no solo como Colombia, tu tierra es número uno. Es un paraíso terrenal, pero desafortunadamente nuestras tierras no son para todos los que hemos sido colombianos en este caso. Colombia es para todo mundo, pero no todo mundo es para Colombia. Le hemos pagado mal muchísimas veces, la hemos herido, la hemos maltratado, la hemos despilfarrado, teniendo tremendas tierras, teniendo gente tan maravillosa, y hemos dejado que unos pocos bandidos se tomen tantas atribuciones, y la primera atribución es el derecho a no existir, el derecho a la vida. Muchos han tenido que emigrar a las malas, otros han tenido que emigrar a las buenas. Uno no se imagina qué hacen aquí en estos países, pero muchas veces es necesario salir, emigrar, para uno de pronto con esa soledad autoencontrarse con uno mismo y hacer cambios para bien o para mal. Hay gente que viene a estos países y dice, no hermano, definitivamente esto no es para mí, esto de que ya haya nevado hoy diciembre primero, no hermanito, yo no me imaginaba esto así. Entonces se devuelve, pero al menos lo intentó, al menos salió. Como hay otros que salen y dicen, no, pero es que mira cómo se ven de bonito los prados así con la nievecita. No, esto es para uno gozárselo. Y aquí donde estoy asado, pues. Por más que hay nieve afuera, estoy aquí asado. Entonces uno empieza a coger el hilo a la cuestión, a sentirle el gusto al lugar donde está viviendo. Igual lo podría hacer en su país. Si usted al latino le da trabajito, así sea, por más humilde que sea el trabajo, ahí lo tienes. Es un burrito trabajando. Ahora, si le da bolsitas, es una mulita trabajando, ¿no?
pero si usted le da trabajito al latino, ahí lo tienes. Desde que haya saludcita y trabajito, ahí lo vas a tener. Pero también si le das la oportunidad de que sean de esos países, hay una encuesta brillante que hicieron de que usted considera que puede ser más feliz en otro país que en este, y la mayoría, el 90%, dijo, sí, puedo ser más feliz en otro país que en este, porque desafortunadamente nuestro paraíso terrenal, con los gobernantes, los padres de la patria que tenemos, no nos dan muchas oportunidades. Y es uno solo peleando contra todo el mundo. Alvarito Uribe peleando contra no solo los colombianos, sino contra los vecinos, contra Venezuela, contra Brasil, contra Nicaragua, contra Bolivia, contra una cantidad de gente. ¿Ustedes se imaginan? Salud, eso no sé, entonces así es. Entonces, ¡Swan Flu! Y mi conductor está un poquito agarritado. Bueno, entonces es una peleadera con todo el mundo. ¿Ustedes se imaginan si dejamos tanta criticadera y dejamos trabajar a los demás? Es que el problema es que no trabajamos ni dejamos trabajar a los demás. Si nosotros dejáramos trabajar a Uribe todos los 365 días del año, él hubiera llegado muchísimo más lejos de lo que ha llegado hasta ahora. Con todo y que tiene defectos, ha sido un buen presidente. Eso no significa que yo sea uribista o que sea izquierdista o derechista, pero hasta las crisis de los grupos subversivos han servido para que emigrantes como yo o muchos hayan aprovechado y hayan salido del país, y hoy en día tienen beneficios, tienen protección, porque es que aquí no solo está la gente buena, no solo me vine yo con toda mi familia, también hay gente sola, también hay gente mala. Aquí hay de todos, aquí hay intelectuales de las FARC, aquí hay bandidos, aquí hay gente que ha matado y después ha venido aquí a pedir refugio. Estamos viviendo entre buenos y malos, y entre buenos y malos todos tenemos la oportunidad de decidir nuestro destino. Hay dos caminos, el bueno o el malo, en Colombia o en tu país de origen o en el país de adopción donde tú vayas. Tú decides los dos caminos, el bueno o el malo. Por eso considero que el manual B, que sigue a continuación, va a ser muy bueno para muchos y muy malo para otros, porque así somos. Definitivamente esa es la condición humana. Siempre todo lo vamos a ver por el bien y por el mal. Eso se va a enfocar el manual B, siempre por lo bueno y por lo malo. Bienvenidos, síganme los buenos y hasta los malos también. Así que un saludo para todos, y acuérdense que los que nos llaman apatriados muchas veces no se han dado cuenta que aquí hemos crecido como orgullo de nuestro país, unos para bien, otros para mal. Otros han hecho quedar muy mal nuestros países, pero los que estamos haciendo quedar muy bien nuestro país, estamos ondeando esa bandera y al mismo tiempo estamos ayudando a mover la economía de alguna u otra forma, así sea en un mínimo porcentaje, enviándole plata a aquellos que sí la han necesitado, como a aquellos familiares que también han abusado de nosotros y también nos han escorrido, nos han exprimido, porque hay una cantidad también de mantenidos en nuestro país que no es para mandárselo a decir con nadie, sino a decírselo de frente. En Colombia también hay mucho mantenido que ha abusado de los que estamos en estos países, que hemos trabajado durísimo, no solo para nuestra familia, sino para las de allá, porque es que uno aquí tiene doble responsabilidad, la de la familia de aquí y la de la familia de allá, y otros siguen allá de mantenidos por todos nosotros, los disque apatriados. Así que bienvenidos los apatriados, los legales, los ilegales, esto va para todo mundo, el manual B, como tú te lo quieras enfocar, bueno o malo, pero lo importante es ser be good, ser bueno, buen hijo, buen padre, buen vecino, buen ciudadano colombiano, nuevo ciudadano canadiense. Ser bueno en todo sentido, buen gobernante, ese es el problema, que siempre estamos rodeados de mucha maldad, y si dejamos a los otros crecer y nos fijamos también en nuestro crecimiento personal, vamos a llegar muchísimo más lejos. Continuamos.